Siempre me pregunto si me dejaré órganos vitales en esas cosas. ¡Santo cielo! El laboratorio del sabio rojo tiene mucha peor pinta que el del sabio azul. Bueno, se diría que aquí ha habido una pelea. Yo no lo llegaría a llamar pelea, ¿verdad, hermanita? La verdad es que no. El sabio rojo se rindió fácilmente. ¡Qué poca diversión! ¡Gol! ¿Eres tú? Has salido por fin de las profundidades, ¿eh? Y Maya, te dije que el eco oscuro os afectaría a los dos. Nadie hace caso del viejo Samos. ¿Qué habéis hecho con los sabios rojo y azul? No te preocupes por tus coloridos amigos, Vegete. Están divinamente en nuestra ciudadela. Son nuestros invitados. Han accedido amablemente a ayudarnos en un pequeño proyecto. Estabas equivocado, Samos. El eco oscuro se puede controlar. Hemos aprendido sus secretos y ahora podemos rehacer el mundo a nuestro gusto. ¡No podéis dominar el eco oscuro! ¡Ni siquiera los precursos! Hasta ahora nos hemos arreglado con el poco eco que había en la superficie. Pero pronto podremos acceder a las enormes reservas de eco oscuro ocultas bajo tierra. ¿En los hilos? Sí, los hilos. Vamos a abrirlos y todo el eco oscuro será nuestro. Pero eso es imposible, solo un brazo precurso. Oh, no te preocupes tanto, Samos. Tenemos grandes planes para ti. ¡Un momento! ¿Ese era gol? ¿El gol que se supone que tiene que devolverme a mi forma original? ¿Gol es el tío que trata de matarnos? Estoy condenado. Puede que todos estemos condenados. Si abren los hilos, el eco oscuro deformará y destruirá todo lo que toque. Tenemos que llegar hasta su ciudadela para detenerlos. El camino más rápido es a través del conducto de lava en el fondo de este cráter. Con unas cuantas baterías más y el escudo térmico del Tumor podréis atravesar la lava. Muy bien, chaval. ¿Sabes lo que hay que hacer? Coge el saco de pulgas y consigue más baterías. Por todo el eco del mundo. Parece que hay gran cantidad de lurkers en las cuevas araña. Estupendo. Suena como un sitio paradisíaco. Deja que adivine. En las cuevas araña hay arañas, ¿verdad? Pues claro que hay arañas en las cuevas araña. Pero ese es el menor de vuestros problemas. Los lurkers están buscando cristales de eco oscuro concentrado. Tenéis que destruir los cristales antes de que esos monstruos les echen la zarpa. ¡Apresuraos! Esto no está bien. Chicos, seguir reuniendo baterías. Son fundamentales para seguir nuestra travesía hacia el norte. ¡Gordy! ¡Mira! ¡Creo que tenemos visita! ¿Lo crees, Willard? ¡Hola, forasteros! ¿De paso? ¡Nosotros también! Bueno, tenemos que irnos. Aquí no hay nada que ver. Creí que habías dicho que esto era una piedra preciosa de valor incalculable. ¡Willard! La verdad es que buscamos baterías. ¡Tenemos cuatro! ¿Las queréis? Lo que el cerebro de Charlito quiere decir es que tal vez tengamos unas cuantas baterías y que tal vez queramos vender cada una por 90 esferas. Esa historia me suena. Genios, ¿cómo pensáis sacar esa piedra preciosa tan gorda de aquí? Pues bien, listillo. Nos quedan 12 años más de excavación para averiguarlo. Gordy, ¿no tardaríamos menos si tú también cavases? Aquí tenéis una batería a cambio de las esferas.
Aquí tenéis una batería a cambio de las esferas. Esta vez lo he pillado. Aquí tenéis una. ¡Una batería! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo que ha dicho él! ¡Se acabó! ¡Nos habéis limpiado! ¡No hay más baterías! ¿Por qué no os ponéis a hacer algo útil? Los lurkers han estado excavando en las cuevas oscuras por allí. Parece que buscan artefactos de los precursores. En lo que a mí respecta, se pueden quedar con los que quieran. En lo que a nosotros respecta. Willard, dale de comer a tu pájaro. A mí solo me preocupan las piedras preciosas. Pero no voy a poder conseguir las de la cueva porque cuando acaben todo se va a derrumbar. Si acabáis con los lurkers que roen las vigas de sujeción, tal vez salvéis la cueva. Ahora, largaos. He reactivado la góndola. Os llevaré a la montaña nevada. Usadla siempre que queráis. Chicos, según mis cálculos, nos harán falta 72 baterías para que el escudo térmico aguante la lava de camino a la ciudadela de Golimaya. ¡Ah!
la luz pura, ya que en su llama residen las respuestas. Tendréis mis baterías a cambio de 120 esferas de precursor por cada una. Thank you.
Come on.